Hello guys, how are you doing today? Hello, can you hear me? Hi, teacher. Hello, teacher. How are you doing today? Fine. Fine. Hi, teacher. Excellent. I have allergies today, así que me disculpo desde ya porque tengo una situación de alergia bastante fuerte, porque soy alérgica a la vida, guys. Así que si de la nada me ven que me desaparezco es porque me agarró un ataque. Se lo dejo saber para que no se vayan a quedar. ¿Y la teacher qué se hizo? ¿Ok? Let me see. Ok. ¿No les pasa a ustedes que si hay polvo, les da alergia? Y si hay lluvia, les da alergia. O sea, like everything. Todo tiene que ver con allergies. Denme un segundo, guys. Les estoy buscando algo que necesito que hagan ahora. ¿Han tenido problemas en la plataforma? Miren, yo ahora estuve revisando la plataforma y sí como que hace falta que... Bastantes personas me están haciendo falta ahorita ahí. Recuerden que esta semana estamos iniciando la semana 4. Así que para el miércoles, jueves, ya tendría que estar terminada la semana 4, ¿ok? Porque he visto ahí que no todos hemos avanzado a lo que es esa parte. Así que yo necesito que vayamos a trabajar en eso, ¿ok? Gracias, mi madre. Guys, ¿sí me escuchan o like what? ¿Ya? Yes, teacher. Ah, okay. Okay, yes. I was like, am I talking all to myself? No, yes. Teacher, nos escuchamos bien. Ah, okay. Teacher, okay. No sé si ya pasó lista. No, ahorita íbamos a eso, estábamos hablando de la plataforma. Ah, okay, que entré un poquito tarde. Don't worry. Pensé que ya había pasado. No, don't worry, it's okay. Estábamos hablando de la plataforma. Estoy mencionándoles lo importante que es avanzar en la plataforma y que yo esperaría, bueno, estuve revisando hoy en la mañana esas calificaciones y varias personas sí ya hicieron la sección 3. Hay algunos que incluso ya terminaron la plataforma, which is good. Pero tengo algunas personas que todavía no han trabajado en la sección 2, sección 3, entonces yo necesito que vayamos avanzando, porque para el miércoles, jueves de esta semana, yo esperaría que ustedes tengan la sección 4 ya, porque la siguiente semana ya es la última, ¿right? Yo no he sentido este tiempo, ¿ustedes lo han sentido? I haven't, it has gone so fast, ¿right? Se ha ido bien rápido, entonces hay que... Yes, exactly. So, por eso necesitamos ahí ponernos un poquito al día, porque si no, recuerden que esto es la participación es el 50%, o sea que usted esté en todas las clases, y la plataforma es el otro 50% complementario. Así que les motivo a que por favor trabajemos en la plataforma para poder tener eso listo para más tardar. A ver, déjenme ver aquí en el calendario, les digo. Este jueves es 3, ¿verdad? Entonces el jueves 3 que termine en la sección 4, pero para el 9, miércoles 9, esperaría que toda la plataforma esté completada, todo la plataforma. O sea, hasta la noche tienen, para que el día jueves que vengamos a clases ya no tengan nada pendiente. ¿Me doy a entender? Yes. Yes. Okay, excellent. Yes. So, entonces, yes, teacher. Yes, teacher. Miércoles 9, todo ahí completo. Please. Okay, thank you. Okay, guys, let's go with the attendance. Remember full names. Wait a minute. Vamos a ver full names, todos los full names y camaritas encendidas indispensablemente para esto. Please. Let's go. Alba Patricia Guardado Ramírez. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Present. Okay. Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Okay. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Present. Recuerden que pueden decir I'm here, preferiblemente. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya.
I'm here, teacher. Okay. Claudia Elizabeth, Claudia Lizeth González Morán. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. I'm here, teacher. Claudia. Claudia, Claudia. Se me había perdido, Claudia. Okay. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Excelente. Stephanie Yamileta Ayala Acosta. No, ok. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Okay. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Excellent. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. José Mario Hernández Santos. Carla Beatriz López Mejía. No. Katiana. Oh, ahí está Carla. Okay. Katiana María López Avilés. I'm here. Okay. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Okay. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Okay. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Okay. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Okay. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Okay. Saraí Esther Portillo Nerio. Okay. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Okay. And Susana Carolina Paula López. Teacher, excelente. No mencionó. ¿Quién lo mencioné? Susana. Kenia. Se me pierde Kenia. Ok. Kenia Celina Castillo Franco. Yes. Ok, I'm sorry, Kenia. Good, there, ok. Ok, you guys, thank you very much. Did someone connect while I was going through the attendance? ¿Alguien se conectó? No. Ok, very good. Vamos a tomar ahí una captura en este momento, please. So please turn on your cameras, everybody, everybody. They should be on at all times. Deberían estar encendidas todo el tiempo, but ok. So I'm gonna go. So 1, 2, and 3. Ok, le wait a minute. Un segundito, ¿dónde está esto? Aquí está. Ok, voy a tomar la siguiente porque recuerden que no salen todos los nombres y yo ocupo que se vean todos sus nombres. Please. Just wait a minute. Le vamos con la otra. 1, 2. Deme un segundo. Carla era la última de la última lista. Ahí. 1, 2, and 3. Bien. Good job. Thank you, guys. Ok, tengo una pregunta. ¿Han experimentado algún problema con la plataforma? ¿Un ejercicio que tal vez tenga algo erróneo, que no da, no se encuentra ni cabezas ni pies? ¿Y algo en que nosotros, que yo les pueda ayudar en este momento sobre la plataforma? ¿Do you have any questions about it? No. Yes, Jennifer, sí, lo tengo. Sandra, usted tiene, dígame. Sí, en la sección... ¿Qué le digo, teacher? Okay. Voy llegando. Ok. Let me see, aquí tengo el platform.
Igual, si tienen dudas con respecto a alguna cosa de la plataforma, si no me lo quieren decir, pueden escribirlo en el chat y lo mandan privado. Lo mandan a donde dice inglés corporativo, me lo envían a mí para poder revisar ese ejercicio y que tenemos problema. Dígame. Sandra, si quiere lo busca, o no sé si ya lo encontró. Bueno, me lo envía ahí y lo buscamos. ¿Dónde estaba, teacher? Es la sección 4.12. 4.12. Uh-huh. Veamos cuál es el problema entonces. Bueno, y creo que lo habíamos repasado ya. Bueno, pero igual. ¿En qué ejercicio exactamente, o todos? No, solo el primero. Ah, mire, y ese es el que habíamos resuelto ya juntos, pero vamos a verlo de nuevo. Sí, yo vi que usted ya terminó la plataforma, José Mario. De hecho, ya voy a mencionar a algunas personas que ya terminaron todo. So, nota que usted ya tomó, lo actualiza. Sí, ya está actualizado ahí. Okay, a mí solo me faltan 8 puntitos para completar la plataforma, pero ahí con esa pregunta sí que bueno, no vamos, puedo. Vemos. A ver. Ya la tengo resuelta, pero vamos a resolverla con usted. Ok, let's go. Let me share the screen. So, ya lo habíamos resuelto, pero vamos a resolverlo. Aquí, cuando es una pregunta, ya vamos a llegar a ese tema, pero cuando es una pregunta, ¿con qué se apertura esa pregunta? Did, claro. Después, el did, claro que como todo tiene que ir con qué. ¿Cómo iniciaría? Auxiliar. No. El did, va, la primera letra tiene que ser mayúscula. Es una capital letter, ¿verdad? Entonces tengo did y después del did, ¿qué necesito? Subject. Y es el you. Ok, voy a hacerlo acá porque si lo hago ahí me tira la respuesta. So tenemos did you y luego necesito ¿qué? Wash, el verbo. Watch. Recuerden que es watch porque wash es lavar. So did you watch y luego what? ¿Qué tenga sentido? Television. Last night. Ok. Teacher, le he puesto de mil maneras. O sea, esa es la respuesta y no me la acepta. Por esos 8 puntitos no completó la plataforma. Y así no se la da bien, como de esta forma que le acabo de escribir yo. No, le voy a tomar captura para enseñársela ahorita. Tal vez algún espacio, alguna mayúscula. Correcto. O alguna letra que se le va. Porque mira, así me pasó. Correcto, porque a veces sí ya doy un espacio aquí. A ver, déjenme un segundo. Sí, ya escribí así lento, despacio, rápido, medio lento. No lo encuentro. Bueno. Mire, pero esto. Pero ya sé que la respuesta es así, teacher. Lo que pasa de que así ahí estoy trabada. Bueno, vamos a hacer algo. Así, sin espacios, así como yo lo tengo escrito, inténtelo de esta manera, que tendría que poder. No le pone el signo, quizás. Tal vez. Bueno, intentemos así. Mira, ahí se la mandé la respuesta. Cópiela. Yo diría, si lo tiene ahí el ejercicio, cópiela y pégala. No la copie en el papel y después la pega ya, ¿verdad? Que así volvemos a cometer el error probablemente. Copia y pegue así. Y dígame si le sale mal. Did you watch television last night? Una letrita. Ha olvidado una regla con los verbos. Teacher, en la 4.9, la 4.9, la última de la segunda conversación. Y la última, la 4.9. Intente así, Sandra. Vamos a ver la 4.9 que me están diciendo acá también. 4.9, la última de la conversación. Ah, es que hay varias conversaciones. A ver, ¿cuál me dijo que tiene problema? En la segunda conversación,
Sorry, guys, las alergias. Y la última de la tercera conversación también no me sale. La última de la tercera conversación. Ok, veamos entonces cuál es el problem here. Wait a minute. Ok, la segunda conversación es esta. Did you... Dice, complete the conversation by using the correct form of the verbs in the past tense. So, did you... ¿Cuál sería aquí? Go or went? Went. Went. Present. No, did you go? Go. 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 Ok, ok. Por el auxiliar. No. Ajá. Esto es una regla básica, miren. Cuando el did está presente, que es mi auxiliar, ok, yo no necesito que mi verbo pase a pasado, porque ya el did lo absorbe, ok. So, aquí yo reflejo que esta pregunta es en pasado, por lo tanto el verbo queda en su forma. Present. Base. Es su forma base, very good. Eso sería, did you go? Supongo que solo es ponerlo así, no es poner toda la respuesta, ¿verdad? Ok, so veamos. No, I didn't. Pero aquí hay un punto, aquí se acaba la oración, entonces este ya no es auxiliar, esta es otra oración en la par. No, I didn't, I... Stayed. Stayed. ¿Cómo se escribirá stayed. Eso? S-T-A. ¿E-D al final? ¿Así? I-E-L. E-D. E-D, perdón, E-D. Ok, I, y esto sí es en pasado, estamos hablando... Entonces, ¿cómo sería el get en pasado? Got. I got. Ok. Got. Got. Veamos si está correcto esto. Yes, it's correct. You see? So, lo primero que tienen que saber es que el auxiliar me ayuda a preguntar, pero el auxiliar absorbe el pasado, entonces el verbo va a ir en su forma base. Acá termina una, y no voy a poner el verbo exactamente como está aquí. Claro que estoy hablando del pasado, entonces sigo escribiéndolas. Y luego, I got, estoy hablando de una oración afirmativa. Ya vamos a llegar a ese tema. De hecho, esta semana cubrimos ese tema. I got, y así está bien. Ahora, en la conversación 3 me decía, ¿cuál es el problema? Conversación 3. Y la última de la tercera. La última de la tercera. Por lo tanto, me está hablando de la tercera conversación, la última esta. Yes, I did. I, el pasado de take. Es todo. ¿Cuál es el pasado de take? No, teacher, denme la respuesta a ustedes. ¿Qué es el propósito, teacher? Took. Took. ¿Cómo se escribe took? A ver si me lo deletrean. T-O-O-K. Veamos si esto es correcto. Like that. You see? It's correct. Yes? Yes? No? Oh, yes, yes, claro. Yes. Que... yes. Sí, José Mario, le escuché cuando pasé lista. Le escuché todo así como... pero sí le escuché. So don't worry. Ok. Guys, hoy tengo algo para ustedes. 5 minutitos nos vamos a tardar en esta actividad. Pero necesito hacerla. Para la pronunciación, como yo les he dicho muchas veces, si ustedes quieren correr una maratón mañana, 10 kilómetros, y nunca pues pasamos sentados todo el día en la casa o comiendo, ¿verdad? Se ríen porque se sienten aludidos ahorita. Ok, so, alguien se rió, ¿verdad? Alguien se rió, sabe por qué se rió. Ok, you guys, so, yo no puedo ir a correr una maratón mañana si no estoy preparada. ¿Qué tengo que hacer primero? Lógicamente. Ejercitarse, practicar, estirar, ok, pero ejercitarse a diario, ir aumentando los kilómetros que corro y todo esto. Lo mismo para el inglés. Entonces, su pronunciación va a mejorar solo si usted la practica. Entonces, ahora les traigo una de las claves para practicar pronunciación. La he hecho con todos mis cursos, básicamente con todos, y sí les ha ayudado un montón. Voy con un curso que ya nos vamos aprendiendo 4. And they are doing really good. La pronunciación se ha mejorado bastante. Así que les voy a mostrar qué es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Pero vamos a hacer esto aquí. Voy a compartir rápido y me ayudan. Oh, no. Esperen que no cambie esto. My God.
Wait a minute. Hoy es May. Ah, miren, interesante. So, ¿qué fecha es hoy? May 30? First. First. Ah, bien. Good. Good job, you guys. Bien. Good. So, can you help me read the topic for today, please? Ana Silvia. Monday, May. No, 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 the topic, the topic. Sorry. 3.9 directions and conversation. Is it far from here? Thank you very much. Now let's go with Hazel. Can you help me read the date, Hazel? Monday, May 31st. 2021, okay, very good, thank you very much. So, miren guys, esto que está aquí se llama tongue twister. ¿Ya lo han visto alguna vez? ¿Han visto esto antes? ¿Saben qué se trata? ¿No? No. En español eso se llama un trabalenguas. Es un tongue twister. Tongue twister. Esto me va a ayudar a dos cosas. La primera es a pronunciar bien las S's, porque nosotros que hablamos español tenemos una mala costumbre que al pronunciar estas palabras que así van con S, queremos agregar una E al inicio y decimos ice cream, scream. Eso es incorrecto. Solo se menciona el sonidito de la S que es sss, y luego la palabra cream. Espero que pongan atención en esto porque es muy bueno para la pronunciación. Es una de las claves que yo hice para mejorar pronunciación. So, les voy a leer este tongue twister para que ustedes lo practiquen. El tongue twister va así. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Ven? Eso fue rápido. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Pero vamos a desglosar. I scream, como que le hacen scream, scream, you scream, we all scream, scream for ice cream. Repito de nuevo, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Repito una vez más, ice cream, you scream. Oh, la otra cosa que va a mejorar esto es nuestra pronunciación de la R. Porque nuestra R es muy fuerte, you guys. Y eso tiene que cambiar. Eso es arriba se queda, miren. Scream, scream. No hace esa que el rolling, no hace el roll. Entonces no sería como ice cream, no. Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Voy un poco más rápido. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes? Yes. Okay. Voy a decir una vez más. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay? Tómele captura si pueden. No lo manden al chat del grupo de WhatsApp. No, 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 no. Individualmente tomémosle captura y lo guardamos. Menos la compañera que va manejando, ¿verdad? No quiero que vaya a tener un accidente por tomar el captura. Después se lo compartimos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una práctica súper rápido. Porque esto yo lo puedo hacer. Pero pueden ustedes. Es el chance de que ustedes tienen para brillar. This is your opportunity for you to practice. ¿Ok? So les voy a mandar a un par de breakout rooms. Para que vayamos a practicar rápidamente. Mente. Okay, let's see. 5 minutos, no more than 5 minutes. Van a practicar el tongue twister.
Hello guys, ya les mandé el invite. Hello, Alba. Hello, teacher. Good afternoon. Lo siento que hasta hoy pude conectarme. ¿Y eso qué pasó? Fíjese, como ya viene un poquito tarde. Ahorita voy entrando de trabajar. Ah, ok. Okay. Sí, teacher. Perdón. Ah, pues no hay problema. Mira, ahorita sus compañeros están haciendo una práctica de pronunciación. La voy a mandar a un grupo, ¿ok? Ah, ok, muchas gracias, teacher. Puedo hacerlo ahorita, la mando, la voy a mandar al 6. Ahí está. Ay, solo yo me tardé. Vaya, Alicia, si quiere, dele usted. Sí. Ok, quiero ver la imagen. Bueno, dice, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Vaya. Hoy voy yo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We all scream for ice cream. Ice cream. For ice cream. Vaya, repitan otra vez. Ajá. Ice cream. Me siento muy bien. You scream. We all scream for ice cream. Ice cream. You scream. We all scream for ice cream. Dania o Lorena, no sé si quieren participar. Bueno. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Hello, Maris, what happened? Hi, teacher. Sorry. ¿Qué me le pasó? Tenía problemas de conexión en mi casa. Oh. Básicamente no tenía energía eléctrica. Pero ya estamos bien. Ya, excelente. Okay, el señor pasó llevándome los cables. Ah, no, hombre. No fue que esto fue algo de Deusen, sino que le pasaron llevando los cables.
Los cables de la energía todavía los tengo en mi patio. Ah, cosa no. Son de los que reparten la Coca-Cola. Ah, fue sin querer entonces que son altos los camiones y tal vez estaban bajo los cables. Sí, la verdad que sí, pero ya estamos. Ok, ready. Bien, ahorita sus compañeros estaban haciendo una práctica de pronunciación, que es esta. Miren, lo voy a enseñar, pero ya van a venir ellos. Le voy a enseñar cuál es la práctica, porque... Ya le muestro. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, so, esta es la práctica de pronunciación que están haciendo ellos, aprendiendo a decir este tongue twister, es un trabalenguas, para mejorar pronunciación. Entonces, este trabalengua básicamente se tiene que decir así rápido como ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Pero, no se me asuste, sino que se desglosa. Ice cream, y aquí se busca mejorar la pronunciación de esta S, sé que solo se diga el sonido. Scream. Scream. Okay. Ice cream, you scream, we all scream. For ice cream. For ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Okay, so it's ice cream. Repite usted. Ice cream. You scream. You scream. We all scream. We all scream. For ice cream. For ice cream. Excellent. Good job. You see? Y esto nos va a ayudar a ir mejorando la pronunciación poco a poco. Meris. Okay. Entonces, los compañeros ahorita estaban haciendo una práctica de esto, ahorita vienen, y esto lo vamos a ir practicando en esta semana que nos queda. La próxima les voy a mostrar uno nuevo, ¿ok? Ok. Ok, very good, very good. Ahí vienen todos. Excellent. Hello, welcome back. So, guys. Hello. Fui a los breakout rooms y me di cuenta de un problema general que no me había pasado antes, pero that's okay. Algunas personas, no todas, not everybody, but some of you were saying screen y es scream. La finalización parece chistoso y la gente se queda, no, ay, como que feo le hace cuando le digo que le haga rrrr. Usted es como, ay, no, hombre, la teacher, ¿verdad? Qué feo. Pero el punto es que la forma en que yo posiciono los labios, la lengua, los dientes, tiene que ver mucho en la pronunciación, you guys. No es solo así como cuando estoy hablando español que puedo estar hablando así con la boca, ¿verdad? Como ventríloco que les decía, que ustedes repiten las cosas de tipo ventríloco cuando yo las digo. Así no funciona. Doesn't work like that. So, miren, si yo menciono una N al final de la palabra screen, es pantalla. Y si yo digo scream con M, es gritar. Si usted me dice I scream, yo pantalla. You scream, tu pantalla. We all scream, todos pantalla. Pero usted me está diciendo I scream, yo grito, you scream, tú gritas, ¿ok? Son mucho cuidado en la pronunciación, que parezca ridículo el detalle, pero me cambia el significado de la palabra. A mí me pasaron casos peores que esos, por no decir una sola pronunciación bien, cambia todo el sentido de las cosas, guys, ¿ok? So, van a repetir así, scream, mire, posición de la boca, scream, ok, bien, thank you a las personas que están haciendo esa práctica en sus casas porque estamos learning, aprendiendo, very good, so por lo demás, ¿todo bien? Vamos a, se los dejo para que ustedes lo practiquen, aunque ahorita tienen tiempo para ir y están ahí en su casa, o están acostados, o están trabajando, o están manejando y dicen, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ok, very good, así estamos bien. Y mañana lo volvemos a practicar. Pero vamos a pasar con el tema de hoy, you guys. Dar direcciones en inglés. Giving directions in English. So aquí tenemos unos verbos y unas preposiciones de lugar para estudiar las direcciones. La primera dice, giving directions.
go straight. Vaya recto. Siga recto. Go straight. Turn right. ¿Cuál es el right? Derecho. Okay. Turn left. Turn left. Exacto. Izquierda. ¿Qué es un U-turn? U-turn. Exactamente. Que los salvadoreños usualmente vemos giros en U en cualquier parte, ¿verdad? Aquí, perfecto, un cruce de calle, giro en U. Excelente. Hay espacio. Right, hay espacio, se va. Right, yeah, no. Donde haya un rótulo permitido, ¿verdad? U-turn. Go past. Este es muy importante porque es pasando de o pase tal cosa. Por ejemplo, usted quiere ir a, no sé, a un hospital, hospital. Pero para llegar a ese hospital tiene que pasar por una gasolinera. So, diga usted, go past the gas station. Pasando o pase la gas station, ¿ok? Gas station. So, estos son verbos. Go straight, turn right, turn left, U-turn, go past. Ahora, preposiciones. Miren, prepositions of place. Cross. O sea, cruce, ¿verdad? Un cross. Cross. Across from. Cuando algo está across from, significa que está cruzando ese lugar. Exactly. Next to. Está a la parte o al lado. Exactly. On or at, pueden utilizar cualquiera de los dos. The corner significa en... Exactly. Ahora yo digo, miren, estoy diciendo, estoy dando una indicación y digo, take the first right. Eso significaría, tome la primera salida a la derecha, diríamos nosotros, ¿verdad? Yo digo, take the second right. Sería la segunda salida. Derecha. A la derecha, ¿ok? Uh-huh. Y si yo digo, take the second left. Cruce a la segunda izquierda. La segunda salida a la izquierda. Exactly, very good. Desde el punto donde lo estoy diciendo yo. At the roundabout, esto es un roundabout, miren. Roundabout. Take the first exit. Si yo vengo de este carril, obviamente la primera salida es esta. La segunda... This one, y la tercera, y la cuarta, volviendo. Yes? Yes. Easy. Si ustedes ya, cuando pueden hablar inglés, pongan, yo pongo mi GPS en inglés y me va diciendo estas cosas. Take the roundabout, take the first exit in calle, I don't know what it is. Y lo dicen los nombres todo raro, ¿verdad? Porque es en inglés. Okay? So, repasamos. Go straight, turn right. Turn left. U-turn. Go past. Cross. Across from. Next to. On the corner. At the corner. Take the first right. At the roundabout. A ver, repitamos. Roundabout. Take the first exit. Excellent. Good job. Ahora, tómale captura. Estos son varios. Estos son vocabularios like extenso. Como vamos, vaya hacia arriba, en la esquina, vaya, continúe recto, cruce, vaya junto con esta calle, derecha, izquierda. Crossroads, este es un cruce de calles. Crossroads. Como una intersección. Ok. Estos son los que le van a ayudar. No voy a ir por uno porque se nos acaba la clase. Vale, miren. Vamos a aprender con lo que he visto ahorita, vamos a aprender aquí algunas direcciones. Vale. Pongan atención porque después lo van a hacer ustedes, you guys. Then it's gonna be you, okay? So, let's go with this.
Miren. Voy a ocupar aquí los lo que tiene Zoom. Estoy en el bakery. ¿Qué es el bakery? A ver si saben qué es el bakery. Panadería. Vaya, yo estoy en el bakery y quiero ir. Al shopping mall. Quiero ir al shopping mall, ¿ok? So I'm gonna go to the shopping mall and I'm here at the bakery. So yo diría, esta calle tendría que tomar, ¿verdad? Esta es la que va para allá. Esta es la que, yes. Ok, so bakery. So go o turn, porque como estoy así saliendo, sería turn left. So yo diría, miren, turn left on Main Street. On Main Street, sobre la calle esta, on Main Street, go past the library, go past Smith Street, la calle Smith Street, go past the gas station, then turn right. The shopping mall is next to the gas station, in front of the park. Voy a hacerlo una vez más. Turn left on Main Street. Go straight ahead. Podría ser otro. Y no digo library, sino que go straight ahead. Go past Smith Street. O sea, que no cruce hasta aquí, ¿verdad? Sino que se pase esa calle. Go past Main Smith Street. Go past the gas station. The shopping mall is next to the gas station. Ahí estamos bien. In front of the park. Vamos a hacer otro, porque después van ustedes. Yo supongo que están poniendo atención. So, estoy en el hospital. Right now I'm at the hospital, okay? And I wanna go to the parking lot. Aquí no dice, pero este es el parking lot. Aquí donde están estos carritos es el parking lot. Parqueo. So, go or turn right. Turn right on Main Street, go past Smith Street, go straight ahead, o sea que vaya todo recto, todo recto. Go straight ahead, then, después, turn left, y miren la calle se llama Summer Street, then turn left on Summer Street. The parking lot is on your left. El parqueo está a tu izquierda. ¿Ok? Podría ser una opción. La otra opción es, estoy aquí. So, turn right on Main Street and take the, ¿cuál sería esta? One, two. The second, ¿qué? The first second. The first. Second left. Second left, exactly. Thank you very much. So go straight ahead on Main Street and take the second left. La segunda izquierda, para no decir tanto, miren. Esta no, entonces sería esta, la segunda izquierda. And then the parking lot is on your left. Yes, ¿se entiende? Yes. Vamos a hacer una pequeña práctica. Tómenle captura a esto y quienes puedan van a compartir. Ahí tienen un lapicito. ¿Se fijan en la opción lapicito o anotar que tienen ustedes? Yes, teacher. Ok. So, con eso, ustedes van a tomar turno. Digamos que yo voy a trabajar con... Exactly. Ahí está José Mario escribiendo. Yes. So, digamos que yo voy a trabajar con Jennifer y con Mario. Entonces, si estoy aquí, le digo, vaya, yo estoy en el park. And I want to go to the library. Quiero ir a la aquí, ¿verdad? ¿Qué es el library? ¿Library es librería o es biblioteca? Biblioteca. Exactly. So I'm going to go to the library. Entonces, ¿cómo hago? Ya empiezan las otras personas. Ah, ok. They turn right on Main Street and take the first left. The library is in front of the gas station. Bien, rápido llegamos así, ¿verdad? Super easy to go. Ok, ¿me comprenden? Y después las personas que guiaron van a ser las personas a las que van a guiar. ¿Yes? ¿Entendible? Yes. Esta práctica, yes, teacher, suena sencilla, pero a las horas de llegar a los breakout rooms se quedan como,
turn right, turn left. ¿Cómo era? Go straight ahead o go past. ¿Cómo? Like, what was it? So, ahorita van a ir a practicar y se van a dar cuenta. But I want you to practice. Les repito, les recuerdo, les recalco. Este es su momento de brillar. Es su momento de hablar. You speak. No se pongan en modo congelado. Se me trabó la compu, teacher. Right? No. Nothing about that. Okay? So I'm gonna create the breakout rooms again. And let's go. Teacher, I'm sorry, no sé qué toqué, pero no me mandó al breakout room. Oh. A mí tampoco. Okay, vamos a ir poco a poco. Dora es una de las que no le mandó el breakout room. ¿Y quién más? Laura. Laura, vamos a ver. Laura no está en el breakout room. So, Laura no está. Vamos a ver, Laura. Se me desapareció el link de... Intenté ahí, Dora. No, teacher. Laura. Ahorita sí. ¿No les aparece todavía? Bueno, a la otra compañera sí le apareció. Vamos a ver de nuevo entonces. A ver. Oh, ahí está, ya se llevó a Laura. Bien. Vamos a ver con Dora. Dora. ¿Intenté ahí? Excelente. Lorena.
Ricardo y Mario. Vaya, yo estoy aquí en Delivery. Ay, lo quitaron. Espérenme, quiero ver si yo lo puedo compartir. Yo también tomé captura, pero ahí está. Ahí está. Vaya. Vaya. I am the library. Y que quiero llegar a. Estoy aquí. Y quiero llegar al park. Ok, sería. The library al park. Bye. Quiero ver, yo voy a ir del banco al mall. Del banco al mall. Ajá, entonces si estoy en el banco, tengo que salir a la izquierda, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces sería go turn left. Turn left. Yo say turn left. ¿Cómo? Solo diga gira a la izquierda. Turn left. Solo turn left. Turn yes. Left on Main Street. Excellent. Go past Smith Street. Go straight. Turn right. Is shopping mall. Next to gas station. ¿Y la persona que va moviendo con el cursor? ¿Quién estaba dibujando? Yo no veo a nadie dibujando la ruta. Yo había dibujado su ruta. Ok. Pero a mí me van a dibujar la mía porque a mí no me sale el lapicito. Yo necesito clases de computación. Mis hijos no me han dado. Ah, está bien. Dígale. Sí. Quiero ver si puedo marcar con el lápiz. Pulir. Ajá, cabal ahí. Sí, ahí sale. Vaya. Pero hay que armar toda la oración. Lo primero creo que sí estaba bien. Sería go to right. Summer Strip, ¿verdad? Luego otra vez to right, la derecha. Main Strip. Aquí tengo duda porque está esa otra calle. No sé si sería Copaz. ¿A dónde estás? Ya luego de la librería. Ajá, de biblioteca. De la biblioteca, entre esa calle. ¿Cuál? No sé si es recto, go paths, pasar. Podemos poner como referencia go paths. The library. The library. Ajá. Go past the library, ya puede usar esa referencia. Ok. O puede decir si quiere tomar, porque el library se ve como que está en otra calle, ¿verdad? ¿Es cierto? Ajá. Podría decir go past the grocery store or go past the bank. Y toma los puntos de referencia de arriba. Ah, ok. Como el hospital también, ¿verdad? Mm-hmm. Ajá, exacto, yes. Ok. Across from, cruzando. No, porque va a pasarla. Entonces, go to Smith Street, pasa sobre esa calle y sigue recto. Go pass. Go, go pass Smith Street.
Ajá. Turn. Turn right. Right. Turn. No, como con O. Turn. Turn. Turn right. Shopping mall. Turn right there. Right. Turn right. Ajá. Shopping mall. The shopping mall, creo que ya ahí. Ajá. Ahí está, ¿cómo dice? Ahí está. Léalo cómo le quedó, a ver si le llamo. Ahí. It's there, you can say it's there. Aquí vaya, ok, sería. It's there. Hospital in front of his gas station and then door left. Ay, otra vez usted. Okay. I from gas station. Oh, is this a hell in... Hola Laura, ¿qué pasó? Hello. Uh-huh. In front of shopping mall. Shopping mall, uh-huh. Okay. How do I get to hospital? I am in the grocery store. Across from shopping mall. Okay. Turn right in the bus stop from delivery. I cross the Smith Street. From the gas station, here is the hospital. Okay, thanks. Thanks. Okay. I go ahead in the parking lot. I am in the Pine Street. Creo que así se pronuncia. Pine o Pin. Pin Street. ¿Cuál, perdón? Pine Street. Pine Street. Ah, okay, okay.
Ay, Ana Silvia, nos pasaron a otro grupo. No, 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 volvimos a la clase, you guys. Que no le hasta asustada, se oye. She was like, what? Bueno, pasaron para otro grupo. Ya le había agarrado cariño, right? Excellent. Qué rápido vienen, ¿por qué será? Ya saben, ¿verdad? A lo que venimos, ya super fast. Okay, guys, let's go with the... Yes, let's go with the attendance. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lizeth González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Okay, give me a second, give me a second. Hazel, Hazel, aquí está. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. José Mario Hernández Santos. Carla Beatriz López Mejía. ¿No? Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Estelina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here. Kenia, hoy sí la mencioné. Yes, teacher. Ah, okay, okay. Yo dije, se me pasa siempre. What's happening? Okay, you guys. Eso sería todo por hoy y vamos a seguir. Y recuerden, practicar esto de las direcciones depende de ustedes, ¿okay? Okay. Yes. Okay, okay guys. Yes, bye. Bye-bye. I will see you tomorrow. Bye. Bye-bye. 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 Thank you.